Hey, what's up, guys? We are 9 weeks play. Let's have a look about this June or Die edition about Assassin's Creed 3. So we are going to look about this exclusive content. It's the box, right. So special box, special designs for this is the content. Soy Artical y estoy aquí en el unboxing de Assassin's Creed 3, edición Join or Die, como estáis viendo. Este es el medallón, lo anterior era una coña en inglés. Una pequeña parodia a los unboxing de los americanos y los ingleses, empiezan todos iguales. Como estáis viendo aquí, lo primero que encontramos al abrirlo es un medallón, que os lo enseño aquí, es bastante grande. Como estáis viendo, es enorme, ocupa mi mano y pesa considerablemente. Precisamente nos sirve para hacer un cara o cruz. Es metálico, es muy bueno, está muy chulo. Como estáis viendo ahí, viene grabado Join or Die. Y el símbolo del águila del americano. Una bolsita de piel, está muy chula por si quieres hacer un cosplay. Está bastante conseguida. Y la verdad, viene muy bien. Yo esto no sabía que lo contenía. Sabía que era venía el medallón, pero no la bolsita. Bueno, aquí vaya a ver el librito de George Washington, las anotaciones que hizo. Mira, aquí viene una especie de marcapáginas, supongo. Interesante, esto tampoco sabía que venía. Vale, lo dejamos aquí. Y aquí vamos a ver lo más importante, lo más característico, es el cuaderno de George Washington, como podéis ver ahí. Intenta enfocar la cámara bien. Tiene en español unas ilustraciones muy chulas, muy conseguidas. Y nada, es una colección muy interesante. No es la más cara, hay otra más cara, pero esta me pareció la más interesante porque la otra edición limitada tenía una figura de Connor que tampoco veo muy interesante. Habrá gente que sí se la compre, pero yo esto lo veo más interesante, este librito. ¿Que por qué no la he traído antes y salió hace tiempo? Yo la tenía aquí ya hace tiempo, lo que pasa es que este fue un regalo para mi hermano y tenía que esperar a su cumpleaños. Y ya cuando se lo regalé, pues he decidido enseñarlo. Y próximamente en el canal, por supuesto, tendréis la guía de Assassin's Creed 3. Aquí la caja del juego, que como veis tiene el plástico. El plástico anterior de la caja lo he quitado para manipularlo mejor. Voy a quitar el plástico. A ver si puedo. Y por fin he conseguido quitar el plástico. Me ha costado, la verdad. Y bueno, como estáis viendo aquí, incluye 60 minutos exclusivos de juego. Esta imagen supongo que ya la conocíais. De Connor. Aquí detrás viene el contenido y todo. Y todas las cosas. Y vamos a abrirlo. Aquí está el disco.
No tiene edición rara ni de imagen ni nada, ningún grabado especial. Aquí vienen las instrucciones y creo que venía algún DLC. DLC creo que viene un código, así que lo voy a tapar porque si no me troleáis y ya con que uno se lo compre y se compre esta edición ya viene. Este es el pasaporte de la imagen. Aquí abajo vendría el código que estoy tapando a propósito. Y nada, esto es de Uplay, que tú lo introduces y te viene un contenido especial, como siempre. Cuadernillo. Una vista más general, para que lo veáis mejor. Un cuadernillo del personaje Nindyu. Aquí lo dice, al canjear en Uplay obtendrá acceso instantáneo a todos los modos multijugador y demás. La sombra silenciosa se llama. Esto por aquí. Y nada, este es el cuadernillo de los 60 minutos exclusivos. Una misión especial, si no me equivoco. Y aquí lo tenéis. Y bueno, esto ya está. Aquí las instrucciones del juego, que no se las lee nadie. De hecho, cada vez las hacen más cortas, dos o tres paginitas, para no gastar papel sabiendo que nadie las utiliza. Y aquí tenéis todo lo que trae. La caja, las instrucciones, el código. Bueno, el plástico lo voy a quitar. El saquito de la moneda y la moneda, que es considerable. Y la caja, por supuesto, que está muy chula, que parece que está envuelta en la bandera de los Estados Unidos, como veis aquí. Está muy chula, parece una caja antigua. Perdona por el desenfoque. Esta cámara no sé bien cómo se utiliza y tal. Y nada, este es el contenido exclusivo y merece la pena que os la compréis si os gustan las ediciones limitadas y exclusivas de esta guía. Por supuesto, empezaré la guía lo más pronto posible. Y nada, espero que la sigáis y que la disfrutéis. Y al final del juego, cuando ya me lo pase y eso, haré una guía de trofeos lo más importante o vosotros que me pidáis. Y subiré cuanto antes. Si veo cuanto mayor interés vea en este vídeo y tal, en el canal, más antes lo subiré. El primer capítulo de Assassin's Creed 3. Venga, hasta luego.